Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo voy a mostrar cómo he hecho dos inventos caseros para hacer bicicleta estática en casa y hacer un poco más llevadero el confinamiento haciendo algo de deporte. La verdad que ha sido todo un reto hacer esto con materiales que tenía en casa, que aunque este es un poco más sofisticado porque se puede ajustar la dureza de las ruedas sin bajarte de la bici, he inventado otro que seguramente podéis hacer todos con materiales reciclados. Y además no he tardado ni 30 minutos en hacer este otro con maderas y una erlinga, pero que si no tenéis la erlinga no pasa nada, podéis hacerlo hasta con la misma cámara de la bicicleta. Y es que hacer este invento no ha sido tan fácil, porque primero que hice quise simular un rodillo de estos que venden, pero fue un fracaso porque parecía una moto. Le di muchas vueltas sobre cómo podía hacerlo. Tenía un hidráulico del maletero del coche, un tornillo con un taco de estos de hormigón. Cogí todo lo redondo que tenía en la chatarra para ver qué podía aprovechar. Pero antes de empezar, tomo medidas y hago un pequeño plano. Los materiales y herramientas que utilizo son muy básicos. Unas maderas, unos tornillos, un destornillador y la caladora. Yo unos días antes tiré una silla de madera que estaba rota y me hubiese venido de maravilla para hacer esto. Pero bueno, por suerte o por desgracia, guardo todos los trastos y estas maderas las saqué de ahí. Para la base corto dos tablas de DM de 10 mm para que no sea tan fino. Tomo medidas para poner las otras dos maderas que van de pie en el centro de la base. Y una vez que he marcado dónde van los tornillos, le paso una broca para que cueste menos roscarlo y que así también haga de guía para el tornillo. Hechos estos pasos, simplemente es atornillar estos tornillos por la base del soporte y ya estaría preparado, aunque le pongo unas pequeñas maderas para que no se caiga la bici del soporte. De esta forma ya tendríamos el soporte totalmente terminado. Pruebo que aguante bien el peso, que no se mueva mucho ni se caiga para ningún lado. Y ahora solamente quedaría hacer que ofrezca un poco de resistencia a la rueda y no dar pedaleos ahí a lo loco en el aire. Desmonto la rueda, que seguramente todos sepáis cómo hacerlo. Se suelta la pinza del freno y se afloja con la palanca del eje de la rueda. Si tiene tuercas, pues afloja las tuercas. Podemos descansar el cuadro de la bicicleta en el soporte. Saco todo el aire de la cámara y quito la cubierta y la cámara. Yo tengo unas palomillas para hacerlo, pero también se puede hacer con el rabo de unas cucharillas o de unos tenedores. No lo hagáis con ningún objeto punzante porque si no, lo más lógico es que se pinche la cámara. Monto la rueda en la bicicleta y engancho una erlinga en la parte de abajo del cuadro, pasando por la llanta y poniendo la carraca en la parte de abajo del sillín. De esta forma puedo regular la fuerza del pedaleo. También se podría hacer con la cuerda o una persiana, incluso como comenté antes con la cámara de la bicicleta. Y en unos 30 minutos conseguí hacer una bicicleta estática casera. Lo que sí os recomiendo si hacéis este invento es quitar la banda que tapa los radios y darle cinta aislante, porque esta banda lo que hace es que evita que se pinche la cámara con los radios. Terminado este primer proyecto, hago algo mejor ya que mi intención es darle bastante uso. Al principio andaba un poco perdido y no sabía bien cómo hacerlo, pero poco a poco se me fueron ocurriendo ideas y algunas que me sugirieron. Hice un pequeño plano y despiece para empezar a cortar y preparar todas las piezas que me hacían falta, pletinas, tubos y demás. La verdad es que tampoco hace falta mucha herramienta para hacer este soporte. Con una moladora y un grupo de soldar es prácticamente suficiente. Teniendo todas las piezas del puzzle, solo queda unirlas. Coloco la pinza y la masa, que para los que no lo sepan, si el grupo es inverter, suelda igual aunque estén al revés. Esto genera controversia y aunque es verdad que no da igual del todo, pero bueno, para lo que voy a soldar yo, sí. Hago la base del soporte con tubo de 40-20 de hierro. Para soldar las piezas más pequeñas, pongo una chapa en el banco de trabajo a la que engancho la masa. Así resulta bastante más sencillo soldarlas. A esta U que he hecho con pletina, la sueldo un trozo de tubo de 700 mm de 20-20 y este tubo a su vez lo sueldo a la base y de esta forma ya tendríamos el soporte de la bicicleta hecho.
Taladro dos trozos de pletina, primero con una broca de 3,5 y luego le paso una de 8, y lo suelda a los extremos de los lados de las ruedas. Le pongo un tornillo sobre el que debería de girar la rueda. También le pongo dos tuercas, que mi intención era regular la intensidad del giro apretando las tuercas, pero el resultado... Así que como las cosas no siempre salen como se planean, desmonto el invento este de las pletinas con el tornillo y repaso las soldaduras para dejar un buen acabado y que no se note. ¿Y sabéis el dicho ese de desvestir a un santo para vestir a otro? Pues eso hice, vi la bicicleta de mi hija y parecía que me estaba llamando, así que le quité el freno trasero, si total, ella no los usa, cuando ve que se va a chocar se tira de la bicicleta. De todas formas, ya con un poco de vista le he dejado el freno delantero, que es el que realmente frena, y con la velocidad que coge, tampoco es que vaya a hacer un invertido. Para acoplarle la pinza de freno, le sueldo un tubo de 20-20 en el extremo del soporte, y le hago un taladro para poder pasar el tornillo que sujeta la pinza. Lo hago inclinado un poquito, porque era lo que me pedía la rueda. Empieza a montar el freno, esto es bastante sencillo, es quedarse con la copla de como lo hemos desmontado de la otra bicicleta. Sueldo un trozo de casquillo de 40-20 a un trozo largo de 20-20. Esto es lo que peor ha quedado de todo porque no tenía tubo redondo, aunque al final lo forré con cinta aislante y ha quedado bastante bien. Además, el cambio de marchas lo tapa casi por completo. Y una vez que tengo fijada la pinza y el cambio, llevo el cable de uno a otro. Le pongo una funda para evitar que se enganche y aquí viene una parte bastante clave. Y es que hay que tensarlo lo suficiente para que entre la rueda y que cuando cambiemos de marcha vaya tensando y vaya ofreciendo resistencia a la rueda. Lo probé y la verdad es que quedó bastante bien, eso sí, a la segunda, no me dio mucha lata tampoco. Lo que me dio un poco más de guerra fue ajustar las zapatas, las tuve que poner arriba del todo y con la inclinación justa para que no rozase la cubierta de la rueda. Y aquí la primera prueba, la verdad es que funcionaba de maravilla, así que lo siguiente que hice fue darle un toque de color. Quité la pinza y el cambio y tapé la rosca del tornillo. Luego limpié todos los tubos de hierro con disolvente y un trocito de trapo y empecé a pintarlo de color azul con el spray que me sobró de la plegadora que hice en el canal. Y la verdad que para mi gusto ha quedado muy bonito. Como no tenía tapones de 40-20 pero sí tenía tapones de 20-20 de las rejas que hice, pues le puse dos en cada tubo y quedó bastante bien. En la base del soporte le pongo cinta de armaflex. Esta cinta se utiliza en las tuberías de las máquinas de frío, aires acondicionados y demás. Bueno, se suele poner en las juntas de las coquillas para unir las tiras. Es flexible, esponjosita, tiene un lado con adhesivo, vamos, que es ideal para esto porque además amortigua y evita que haga ruido el hierro contra el suelo. Rematada toda la estructura, pongo de nuevo la pinza de freno y el cambio. Esta vez me costó bastante menos trabajo porque el cable que tensa la pinza de freno no lo solté. Para terminar, por último, le pongo un trocito de cinta para que no se esconche la pintura y le engancho una brida para que no ande el cable suelto y se pueda meter en los radios. Y este sería el resultado. Si se os ocurre alguna idea que cambiaríais o haríais para poder mejorarlo, os agradecería que abajo en los comentarios me dijeseis qué es lo que vosotros haríais. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dejad un like, que os suscribáis al canal si no estáis suscritos y que activéis la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Deciros como siempre que podéis seguirme por Facebook e Instagram. En los próximos vídeos nos vemos. ¡Chao!